por aquí. Bienvenido. Entonces aquí estamos. Bienvenido, me permite su celda. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Ahora te estoy preguntando. Cuidado. Alguien se cae aquí de que está enfrente con el diente cruel. José Daniel Ortega Saavedra. Ortega Saavedra, José Daniel. Puedo firmar aquí. José Daniel. Y así en ese sentido. Así, en esta línea. Aquí, en esta línea, correcto. Aquí. Siempre tengo la compañera. Va a marcar con una X en la casilla de elección de su preferencia. Presidente, con una X. Presidente, vicepresidente, diputados nacionales, diputados departamentales y diputados al Parlacén. Doblamos la boletita y la depositamos en la urna. Pasamos al recinto, a su derecha. Por la derecha.
Queridos hermanos nicaragüenses, queridos hermanos, queridas familias nicaragüenses, hemos entonado nuestro himno nacional que nos recuerda y nos compromete con esas estrofas donde con toda claridad decimos y juramos: ni se tiña con sangre de hermanos, ni se tiña con sangre de hermanos nuestro glorioso pendón bicolor. Que no se vuelva a teñir con sangre de hermano. Que jamás se vuelva a teñir con sangre de hermanos. Y ahí está el voto. El voto. El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra. Jamás no llama. El voto no llama a hacer tranques en la patria y que se paralice la economía y que se destruyan las familias. El voto no llama a torturar. Públicamente torturar, no podemos olvidar. Después de tantos años de paz, no podemos olvidar a quienes sembraron el terror, no respetaron nuestro himno y se jactaban filmando la destrucción, filmando los asesinatos. Defendiendo los tranques públicamente, no tenían vergüenza alguna, ni dignidad alguna, ni amor a las familias y a la patria. Torturando a jóvenes, a mujeres, a compañeros, compañeros, a ciudadanos nicaragüenses. Y luego rociándolos de combustible, desnudándolos, azotándolos y por último pegándoles fuego, quemándolos. Todos lo vimos, todos lo vimos, todos lo vivimos. Y logramos poner fin al terrorismo y restablecer la paz. Y estabilizar, y no solamente estabilizar, sino, bueno, avanzar en lo que es el bienestar, el progreso de las familias nicaragüenses. ¿Qué es lo que quiere nuestro pueblo? ¿Qué es lo que desea la humanidad? La humanidad no quiere guerras, no quiere sangre, quiere paz, quiere progreso, quiere bienestar. Y tenemos una
leyes, tenemos una constitución que establece la forma de elegir autoridades, tanto autoridades nacionales como autoridades departamentales, como autoridades regionales, en lo que es el sistema del régimen de autonomía que tiene la costa del Caribe de nuestro país. Un régimen único en toda América Latina y el Caribe, donde ellos en su momento, cada determinado periodo, eligen sus autoridades, eligen sus congresistas, sus representantes para su asamblea regional, en la región autónoma del Atlántico Norte y en la región autónoma del Caribe Sur. Caribe Norte, Caribe Sur. Y este día, desafiando a los que promueven el terrorismo, financian el terrorismo, financian la guerra, a los que sembraron el terror, la muerte, la destrucción de la economía, destrucción de centros de salud, destrucción de escuelas, que seguían conspirando y siguen conspirando. Esos no quieren la paz. Esos son sembradores de muerte, sembradores de odio, sembradores de terror. Aunque se vistan como se vistan, son demonios, son demonios que no quieren paz, no quieren tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia, por la guerra, por la descalificación, por las calumnias, por las campañas. ¿Para qué? Para que Nicaragua se vea envuelto de nuevo en enfrentamiento violento, en guerra. Aquella guerra que se han vivido a lo largo de la historia, terrible guerra. Las guerras no dejan escuelas. Las guerras no construyen hospitales. Las guerras no construyen carreteras, no construyen caminos, no construyen viviendas. Las guerras paralizan la actividad productiva en el sector agropecuario, paralizan la economía. Y no vayamos muy lejos, abril del 2018. Ahí tenemos fresco todavía lo que significa una guerra, violencia, terror. La economía paralizada. Y no solamente están afectando la economía nicaragüense, sino que afectan toda la economía de la región centroamericana y más allá, mesoamericana. Porque cerraron el tráfico internacional y se dedicaron a asesinar, a matar en los tranques, a torturar en los tranques. ¿Quién podía ir con tranquilidad al trabajo, a la escuela, en esos días terribles? Fueron días de horror y por eso es que es tan importante reafirmar lo que decimos todos y en lo que nos comprometemos la inmensa mayoría de los nicaragüenses cuando entonamos nuestro himno nacional y decimos: ni se tiña con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor. Y se lo decimos
a los que promueven y alimentan estas guerras, estos actos de terrorismo. Ellos, si hay un acto que califican de terrorismo en sus países, inmediatamente van, capturan y hasta la pena de muerte le aplican. Precisamente para estos días, en las últimas elecciones en los Estados Unidos, hubieron acusaciones de fraude de uno de los partidos y se produjo un hecho de violencia y se fueron una buena cantidad de simpatizantes, militantes de ese partido a tomarse el Congreso de los Estados Unidos. Ahí están repitiendo, en la misma televisión norteamericana están repitiendo en estos días esos hechos cuando va entrando la gente al Congreso. Y van huyendo los diputados, los senadores y el mismo vicepresidente de la República de entonces que estaba al frente del Congreso. Van huyendo. Y hubieron muerto. Y ahora están los procesos, están los juicios. Y ya tienen un buen tiempo detenidos. Ya tienen un año por lo menos de estar detenidos, de estar presos. Una cantidad de gente de estas que participaron en esos actos de terrorismo. Así lo calificaron en los Estados Unidos, actos de terrorismo, que no tienen nada que ver con los actos de terrorismo que ellos financiaron aquí en nuestro país en abril del año 2018. Qué capaz que los que entraron al Congreso también hubieran bloqueado las carreteras en los Estados Unidos, que hubieran paralizado la economía en los Estados Unidos. Ahí les hubieran lanzado al ejército, les hubieran lanzado a los tanques, les hubieran lanzado a la aviación. A disparar, a matar. Pero, bueno, ese hecho que las mismas leyes norteamericanas califican de terrorismo, tiene en prisión a una cantidad de ciudadanos norteamericanos, simpatizantes, miembros del otro partido y que participaron en esas protestas. Y tienen también, abriéndole proceso al que era presidente de los Estados Unidos, al cual acusan de haber promovido esas acciones terroristas. Mientras ellos aquí han alimentado, han financiado, han promovido a través de los que viven de rodillas ante ellos, de los que no tienen patria aquí en Nicaragua, ya le vendieron el alma al imperio hace rato. Viven de rodillas pidiendo agresiones contra Nicaragua. Bueno, allá en Estados Unidos está abierto ese proceso. Y tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas como derecho tenemos los nicaragüenses para abrir procesos contra los terroristas y defender la paz, porque están conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones
que se han realizado el día de hoy. Por lo tanto, estas elecciones que se están votando el día de hoy, nosotros venimos de votar en estos momentos, son, gracias a Dios, una señal, un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra y no por el terrorismo. Desde el año 1984 hasta esta fecha, se han realizado en nuestro país un total de 49 elecciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos elegir presidente, vicepresidente. Elegimos también diputados nacionales y diputados departamentales. Elegimos diputados al Parlamento Centroamericano. Esto lo hacemos en lo que son procesos electorales, como este de hoy. Ahí estamos, aquí estamos haciendo una elección en cuatro ámbitos: presidencia y vicepresidencia, diputados nacionales, diputados departamentales y diputados al Parlamento Centroamericano. Luego, tenemos elecciones municipales, donde elegimos alcalde, vicealcalde y los consejos municipales. Ahí mismo tenemos que los nicaragüenses, las familias que están en edad de votar en cada municipio, tienen la oportunidad de elegir alcalde y vicealcalde, que es la primera autoridad, y luego también elegir a los compañeros y compañeras que son del consejo municipal, que es también una primera autoridad. Porque la alcaldía, para poder aprobar, tiene que pasar por el Consejo Municipal. Es un punto de equilibrio donde igualmente en lo que es la presidencia, la vicepresidencia, bueno, propone algo o viene una iniciativa de algún sector, esto tiene que ir a la Asamblea Nacional, a que la Asamblea apruebe leyes que son ya de obligación de la Asamblea aprobar, discutir. Hemos tenido estas elecciones que les mencionaba, donde se eligen 45 concejales regionales en la región autónoma del Caribe Norte y otros 45 compañeros, hermanos, en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Y fíjense cuántas elecciones: en 1984, en 1990, en 1994 para las elecciones de la costa Caribe Norte y Caribe Sur, en el 96 elecciones nacionales, y ahí vamos, ¿eh? En un recorrido de elecciones
1998, en el 2000, en el 2001, en el 2002. ¿Por qué? Porque vamos eligiendo. Desde lo que son las autoridades nacionales, como lo estamos haciendo el día de hoy, hasta lo que son las autoridades municipales y las autoridades de las regiones autónomas del Caribe Norte y el Caribe Sur. Esto nos da un total, fíjense, que en todos estos procesos electorales, desde 1984 hasta la fecha, se han desarrollado en nuestro país 49 elecciones en total. 49 elecciones, desde elecciones nacionales hasta elecciones municipales, elecciones regionales, elecciones de concejales, etcétera, etcétera. 49 elecciones. Este es un país que vive inmerso en procesos electorales. O sea, le damos una gran importancia, un gran valor a lo que es el voto. Porque, como les decía, el voto no llama a la guerra, el voto no llama al terrorismo, el voto no llama a la destrucción, el voto llama a la paz, a la paz. Y el próximo año, 2022, ya tendremos otra elección más. El 6 de noviembre del año 2022 tendremos otra elección más. Y ya con eso van a ser 50 elecciones las que se habrán realizado en Nicaragua desde el año 84 hasta la fecha. Estas elecciones van a ser para alcalde, vicealcalde en los 153 municipios de nuestro país y elección de concejales en los 153 municipios de nuestro país. Y luego, el 5 de marzo del año 2023, continúan las elecciones. Y va a ser esa la elección número 51. Elección de los concejales regionales de la región del Caribe Norte y de la región del Caribe Sur, en la costa Caribe de Nicaragua, porque tienen su régimen de autonomía. Es decir, tenemos realmente un índice y por lo tanto un cumplimiento, un compromiso con lo que es nuestra Constitución, que manda a realizar estas elecciones, donde el arma poderosa que lleva a nuestro pueblo, el arma poderosa que están llevando todos ustedes, hermanos nicaragüenses, que este día han estado votando y seguirán votando en todo nuestro país, donde podrán optar por los diferentes partidos que están participando en estas elecciones. Incluso uno de estos partidos ha estado ya en el gobierno en el año 1990, porque iba en una alianza. Después, en el 96, fueron solos y llegaron al gobierno y estuvieron en el gobierno y cumplieron su periodo. No se nos ocurrió a nosotros buscar cómo derrocarlos. Luego, ese mismo partido fue a las elecciones del año 2001 y, bueno, también llegaron a la presidencia. Independientemente de los cuestionamientos que se podrían hacer acerca de la falta de equidad, la falta de perfeccionamiento del sistema electoral,
Bueno, ahí estuvieron en la presidencia. Estuvieron en la presidencia durante 3 periodos consecutivos. Y luego, nuevas elecciones. En el 2006, de ahí tomó la decisión el pueblo. Y luego un periodo de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de entendimiento, de alianza. Había un gran acuerdo nacional, una gran alianza nacional que le daba una enorme estabilidad al país y, lógicamente, con estabilidad, pues, mejoraban las condiciones económicas, sociales, productivas. Pero claro, eso no era del agrado de los que no tienen patria en Nicaragua. Y vino el intento de golpe terrorista del 2018. Y ya pensaban ellos que de esa manera iban a tomar el poder. Y luego, bueno, se restableció el orden, se restableció la estabilidad en todos los campos económicos, sociales, políticos. Y la economía se logró recuperar también, gracias a la paz. Fíjense bien y escuchen bien, hermanos nicaragüenses. Gracias a la paz. Gracias a la paz. Que abrió las puertas a diferentes emprendimientos, iniciativas, capacitaciones. ¿Para qué? Para que la economía pudiese desarrollarse más y mejor. Que permitió que se construyeran hospitales y puestos de salud después que los terroristas habían destruido hospitales y puestos de salud en abril. Que permitió reconstruir centros de estudio, universidades que habían sido incendiados, destruidos por los terroristas en abril. Que permitió que en el campo de la salud lográsemos contar ya con las bases fundamentales para poder enfrentar la pandemia que luego ha afectado al mundo. Es decir, cuando se construían hospitales, puestos de salud, etc., nadie se imaginaba que iba a venir esta pandemia. Por eso le dio a Nicaragua ya un recurso poderoso para poder atender a la población y poder enfrentar mejor la pandemia. E incluso que el sistema de salud, acompañado de miles de nicaragüenses, yendo casa por casa, fuesen trasladando información para enfrentar la pandemia, medidas para enfrentar la pandemia y acompañamiento para atender rápidamente aquellos casos que se detectaban y se detectan con el virus. Y luego la vacunación. La vacunación que luego que teníamos enormes dificultades para contar con vacunas, finalmente logramos cooperación internacional. Y ahí reconocemos que la cooperación internacional se ha dado más allá de lo que son las posiciones ideológicas y políticas, porque aquí hemos tenido vacunas de pueblos hermanos
que las han entregado sin ninguna condicionalidad, como la India, fue los primeros en entregarle vacunas a Nicaragua, como las vacunas que estamos logrando traer, un intercambio amistoso, fraterno, de la hermana República de Cuba, incluso vacunas para niños. Vacunas que hemos logrado también en momentos difíciles, que vengan a través de ese mecanismo que existe, donde se colocan fondos de diferentes países, incluyendo de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo de España. Y nosotros lógicamente agradecemos esa cooperación. Agradecemos esa cooperación, ¿sí?, que viene de países europeos, países asiáticos, de Estados Unidos, de Canadá vendrán también unas vacunas en estos días. Y queremos destacar a la Federación Rusa, que desde el primer momento nos entregó vacunas y ha seguido enviando vacunas, y tienen aquí un centro científico donde ellos tienen ya planeado fabricar aquí medicamentos y vacunas para combatir este tipo de virus. Igualmente, del pueblo de Honduras, del gobierno de Honduras, que nos prestó vacunas que inmediatamente se le pusieron esta vacuna a las mujeres embarazadas, porque no se podía poner cualquier vacuna a las mujeres embarazadas, igual que a los niños. Bueno, y hemos logrado avanzar mucho en esto para garantizar que Nicaragua, con estos grandes esfuerzos de todo el sistema de salud, acompañado del pueblo nicaragüense, acompañado de las autoridades, acompañado de las diferentes instituciones, acompañado de la seguridad que da al país, a la nación, el ejército, la policía, bueno, Nicaragua logra enfrentar esta pandemia de una forma realmente extraordinaria y sorprendente, multiplicando nuevos hospitales, construyendo nuevos hospitales, construyendo nuevas escuelas, construyendo más y nuevas carreteras hacia lugares donde nunca se hubiese imaginado la población que iba a llegar una carretera. Todo lo que se ha ido avanzando en medio de estas condiciones y las actividades productivas que no han cesado, más bien se ha incrementado la producción, se ha logrado darle apoyo, darle conocimiento, darle insumos a la pequeña empresa, la mediana empresa, los pequeños productores, medianos productores, y que eso les permite entonces entrar con mayor fortaleza en las actividades productivas y luego comercializar los productos que demanda el pueblo nicaragüense aquí mismo, los consumos básicos, y además exportar de estos productos. Eso, hermanos nicaragüenses, es gracias
a la paz. Gracias a la paz. De tal manera que hoy, 7 de noviembre, día en que nuestro héroe nacional, el comandante Carlos, cayó en una emboscada allá en las montañas de Nicaragua, luchando por la paz. Hoy, en este día, estamos realizando estas elecciones y seguros de que en esta batalla, que es una batalla histórica, donde hay que decidirse por el terrorismo, la confrontación, la guerra o la paz, estamos seguros, hermanos nicaragüenses, que independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien, tienen ahí diferentes partidos donde escoger para colocar su voto. Y de esa forma estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz.